la conferencia de prensa correspondiente a la 61 edición del Festival de la Trova Pepe Sánchez, que como de costumbre se realiza en nuestra ciudad de Santiago de Cuba, ciudad creativa en la música. Vamos a iniciar con uno de los talentos de nuestro catálogo de la Empresa de la Música, catálogo de excelencia, Cristel Gómez, acompañada de Gabriel. Adelante, disfrutemos todos. Triste, muy triste. Tristes porque muy triste vuelven llorando.
Buenos días. Y con el tributo más grande de la música cubana, Daniel Castillo y Miguel Matamoros, interpretados por esa voz imprescindible de la música cubana, Grisel Gómez, acompañado del maestro Gabino Jardines, damos inicio a nuestra conferencia de prensa de la 61 edición del Festival Internacional de la Trova Pepe Sánchez, en esta emblemática institución de la Trova, la Casa de la Trova, que lleva el nombre de Pepe Sánchez. Nos acompañan en la mañana de hoy, como parte de la presidencia del evento, Rosa María Prades Bell, directora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, Miguel Matamoros, a la cual pido un fuerte aplauso. Marcos Campin Robaina, presidente y director de la EGREN en Santiago de Cuba, institución que está cumpliendo 60 años este año y punto focal de la ciudad creativa de la música en Santiago de Cuba. De igual manera nos acompañan dos artistas que serán protagonistas de los días del Festival de la Trova, Rubén Lester y Felipón, amigos imprescindibles de la música, de la trova y de los de las generaciones continuadoras del legado de la trova. Yorisel Andino, quien tendrá a cargo también el evento teórico de nuestro Festival de la Trova, y Robier, subdirector de la empresa comercializadora de la música. Agradecer en la mañana de hoy también la presencia de vicepresidente de la Asociación Hermanos Saí, Redi Zamora, que también está con nosotros, el amigo Antonio Mora Llora, periodista que está aquí, amigo de la música de la ciudad de Santiago de Cuba. Muchas gracias, Raúl Iser, por esta invitación. Bueno, ya vengo al Festival de la Trova, ya ni sé los años, pero sí sé los años que llevo desde mi desembarco en Santiago de Cuba, como aquel que hiciera el genovés Colón. 40 años se cumplen en este mes de octubre, que yo llegué a Santiago y conocí el templo, la catedral de la música cubana, que es la Casa de la Trova. Yo que toco la guitarra mal, yo que canto mal, pero tocando la guitarra mal y cantando mal me lo paso muy bien. Cuando yo entré en ese templo, en esa meca del son, en esa meca de la trova, pues me quedé para allá y ya fue como un amor a primera vista. Entonces, en esta ocasión vengo para realizar un más que merecido homenaje al nieto de Pepe Sánchez, José Julián Padilla Sánchez, que por desgracia ya no está entre nosotros, pero yo se lo debo. Yo le invité dos veces a España a dos eventos internacionales de música. Para mí, desde luego, Padilla ha sido el mejor embajador de la música cubana en el mundo, porque, óiganme, en España no se sabía dónde había nacido, un ritmo que para mis padres, en la década de los años 50 del siglo pasado, y su generación, era la música del amor, la música del sentimiento, el bolero. Allí se han cantado boleros. Bueno, allí llegó Miguel Matamoros, por cierto, entró por el puerto de Santander, donde yo vivo ahora, y allí interpretó sus primeros boleros, el año 1930 y por allá. Entonces, yo siempre me he definido como un hijo del bolero. Yo estoy seguro que mis padres, allá en el año 1956, en su luna de miel, en una noche de boleros, me engendraron, y ahí nací yo. Puede ser ese mi amor por el bolero, puede ser ese mi amor por la música en español, siempre música en español. Yo la música en inglés jamás. Yo he tenido programas de radio, mi programa de radio se llamaba Son de la Loma y era música cubana y música caribeña, salsa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso me he dedicado siempre. Por eso yo organicé en Bilbao un festival, otro luego en Santander, que este año vamos a retomar. Y invité al nieto del gran, al nieto del creador, al nieto del definidor del bolero. Y bueno, pues vamos a proyectar el domingo, atención, el domingo en la biblioteca, en el salón de acto de la biblioteca Elvira Cape, a las 9:30 de la mañana, calculo yo. Si pueden llegar un poquito antes, mejor, porque así van a ver una representación teatral muy bonita. De hecho, el evento empieza a las 9:00. Yo voy el segundo.
Yo voy a decir unas simples palabras recordando lo que fue la presencia de José Julián Padilla Sánchez en estos festivales y lo que también para él supuso estar allí en España, como él decía, gracias a su abuelo. Él en las noches estrelladas de Bilbao, por la calle, paseando, miraba hacia el cielo y decía, gracias abuelo, gracias, que me has permitido estar aquí. Pues bueno, esto vamos a ver la conferencia íntegra que Padilla ofreció en Bilbao y en Santander, 1996 y 1998, y que lleva por título El bolero nace en Santiago de Cuba y lo creó mi abuelo. Y porque él no estaba muy de acuerdo con el título, él decía, me parece como un poco pretencioso, digo, chico, que aquí de marketing sé yo. Bueno, todo esto lo contaré, todo esto lo viviremos y sobre todo los amigos de Padilla, que yo sé que son muchos, tendréis la oportunidad de recordarlo viéndolo allá en esta conferencia que ofreció, tanto como decíamos, año 1996 y 1998 en sendos eventos teóricos de los festivales que yo organicé por allí. Y a eso he venido, así que por favor, el domingo, que es un día que no hay que trabajar, algunos trabajan, pero bueno, en principio el domingo... A ver si conseguimos, sería la primera vez que yo viera en un evento teórico del Festival de la Trova, que este año es el 61 Festival de la Trova, pues sería la primera vez que yo vería el patio de butacas lleno. Yo creo que Padilla se merece eso y más, así que les convoco próximo domingo a las 9 de la mañana, 9:30, en la Elvira Cape, en la calle Heredia. Allí les contaré cositas de aquel evento que fue un hermanamiento entre Santiago de Cuba y Bilbao. Pasaron muchas cosas, entre ellas lo que vamos a ver, la intervención de José Julián Padilla Sánchez. Y luego unas pequeñas cuatro respuestas a cuatro preguntas que dio en su día Sindo Garay en la televisión cubana. Les va a sorprender. Las preguntas eran, ¿cuál es el origen de tu música, Sindo? Otra pregunta era, ¿influyó la música africana en tus creaciones? Otra pregunta era, ¿qué opinas de la nueva música cubana, la nueva trova cubana? Y otra pregunta era, defíneme qué es un trovador. A esas cuatro preguntas claves para entenderlo todo, Sindo Garay da unas respuestas rápidas y contundentes. José Julián Padilla Sánchez, luego Sindo Garay, allí les espero. El domingo a las 9 de la mañana en la Elvira Café. Venga, y gracias Raúl Icer por haber hecho posible este evento. ¿Cómo no? Director de la Alianza Francesa en Santiago de Cuba, también presente con nosotros. Profesores del Conservatorio Esteban Salas. Profesores de la Escuela William Van Troy, periodistas, especialistas de la música, músicos que hemos querido invitar, trovadores de nuestra ciudad, amigos todos, para compartir las informaciones que tenemos para socializar con el público santiaguero las acciones fundamentales de este festival. El festival está dedicado a la vida y obra del maestro Pancho Amat, director del Cabildo del Son y quien uno de los terceros músicos imprescindibles de la música cubana, que nos estará acompañando los días del festival acá en nuestra provincia. Está dedicado también a conmemorar el 60 aniversario de haberse declarado el día 19 de marzo como Día del Trovador. Serán de los tributos también que el evento rendirá a los 35 años del Instituto Cubano de la Música, que se celebraron el día de ayer. Precisamente que toda esta jornada, también institución que marca el camino de la política relacionada con la música en nuestro país, que por tanto sigue siendo Eduardo Sosa nuestro presidente del festival, que se incorporará a partir de mañana a todo el trabajo de nuestra ciudad, estará aquí. Tendremos como locaciones fundamentales, el festival comienza el día 16 a las 8 de la noche, con el concierto inaugural, la gala inaugural en el céntrico Parque Césped del corazón de nuestra ciudad, y se extenderá hasta el día 19, Día del Trovador, por supuesto que estará cerrado. Tendremos locaciones como sede del festival, por supuesto la Casa de la Trova, que estará como un hervidero el día entero con programación cultural
dedicada al evento, porque aquí estarán participando importantes músicos de Santiago de Cuba e invitados al evento. Estará la sala de conciertos Gloria, donde tendremos un concierto especial del maestro José María Vitier con su grupo. Serán de los invitados que estarán en Santiago de Cuba con un repertorio dedicado a la trova. La Casa Dranguez será otro de los escenarios del festival. La Biblioteca Elvira Capia acogerá la sede del evento teórico, que estará aquí Yoricel más adelante explicando los detalles del evento teórico del festival. El festival se extiende no solo al entorno del centro histórico de la ciudad, parques, plazas también serán parte del festival, pero hemos decidido llevar el festival a las comunidades y como homenaje también al maestro Daniel Castillo y en particular a nuestro amigo Rebé, que recientemente falleció. Estaremos también presentando en la comunidad de Puerto Hondo, exactamente en la Trovita de Castillo, un espacio que lideraba Rebé, nuestro amigo Rebé, y que fue un espacio ya de edición anterior también comunitario dedicado a la promoción de la trova y será una de las acciones. Tendremos como parte del programa el día 19 la gran trovada, antes en la ruta del trovador en el cementerio Santa Ifigenia, donde estaremos rindiendo tributo a los trovadores que allí descansan y que para nosotros su legado siempre estará presente. También tendremos un momento de homenaje al 3 en el monumento al 3 ubicado en la calle Reloj y la intersección de Aguilera, que será también uno de los momentos importantes que tendrá nuestro festival. La Fundación Caguayo, el Conservatorio Esteban Sara, el evento también tendrá como parte de la vinculación con la enseñanza artística, la participación de los estudiantes de música de nuestro conservatorio, pero también se impartirán para los estudiantes de la enseñanza artística dos clases magistrales, una por el maestro Pancho Amat y la otra por el maestro José María Vitier, que también servirá para implementar la formación de nuestros estudiantes de la enseñanza artística. La HS este año tendrá como sede el espacio La Trova Sin Trao Cerrado, el espacio sobre todo para los jóvenes trovadores de la ciudad y otros amigos que nos visitan. En la sede de la Casona de Artex, aquí en la calle Heredia, también vinculado al festival. Habrá una relación entre la trova y el libro, porque coincidentemente el día 19, culminando el Festival de la Trova, estaremos dando paso también a la inauguración de la Feria del Libro, así que hay una articulación entre dos eventos culturales. Más adelante Camping, desde la EGREN, también estará explicando el programa que tiene la EGREN para el festival y además la nueva imagen que es la institución, esta institución emblemática de la cultura santiaguera, la Casa de la Trova, como parte de un proceso de reanimación, estará exhibiendo a partir de los días del festival en nuestra provincia. Entonces pues vamos a ceder la palabra a Rosita para que pueda hablar también de los invitados de otras provincias. Bien, como de costumbre, estamos iniciando este festival en el emblemático Parque de Céspedes, 8 de la noche, donde tendremos la actuación de Pancho Amat, el Tío Palabras, Mr. Gómez, Las Payamesas, Felipón, que nos acompaña hoy acá en esta conferencia de prensa, Palmenares y Gabino Jardines. Este es el momento inaugural de nuestro festival en esta 61 edición. Y ya la Ulises decía que también habíamos escogido algunas comunidades, y en este caso hemos escogido la comunidad del Tivolí para el gran cierre de este festival con uno de los conciertos por parte de nuestro Pancho Amat, querido por todos nosotros los santiagueros y por todos los cubanos, acompañado de otros invitados que estarán en otros escenarios como la Sala de Concierto Dolores, la Casa de la Trova con sus tres salones abiertos en estos días de fiesta trovadoresca. Tendremos además la Ruta del Trovador, que como de costumbre se realiza en el patrimonial cementerio Santa Ifigenia de nuestra ciudad, donde estaremos rindiendo homenaje a los trovadores santiagueros que siempre fueron fieles defensores de esta música. Allí estaremos también haciendo algunas cantatas y comenzaremos por visitar las tumbas de los próceres
de nuestra patria. Entonces aquí nos acompañan y no por gusto están acá Rubén Lester y Felipón para que nos digan más o menos qué pretenden hacer en este festival, cuáles son sus expectativas y cómo se incluye el Tranguet acá en esta 61 edición. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para los trovadores siempre el Festival de la Trova es un momento de fiesta, porque es el momento en que nos reunimos y que también como que uno comparte también con otros trovadores invitados que llegan a la ciudad, casi siempre personalidades y gente muy respetada dentro de la trova. En estos tiempos en que la trova es un poco menos fuerte, vamos a decirles, es importante ver esa unión entre todos los trovadores. Como Felipón que tenemos aquí, que siempre los trovadores estuvimos juntos, siempre hicimos gremios, siempre el trovador siempre estuvo en grupo y siempre hizo su trova basado en ese sentir de persona a persona. El trovador es el músico menos académico, quizás serio que se puede, ¿no? Y entonces el Festival de la Trova siempre fue un momento ideal para esa confrontación. Nosotros vamos a estar en la Casa Tranqué. Bueno, después la directora Yomara le hablará un poco más sobre eso. Y vamos a todas las noches, vamos a crear ahí nuestra peña de trova de todo tipo, es una trova abierta, ¿no? Siempre usualmente se ha tratado de porcionar la trova entre la vieja trova, la nueva trova, la novísima trova. Esto es un espacio plural, es un espacio para todos. Y bueno, es el momento de fiestar y de hacer bastante música, pero. Un buen día para todos. Sí, no exactamente que la trova es una sola ya. Tenía la misma idea de decirlo y repetirlo mil veces, debido a que la trova muchas veces se ha sectarizado en el sentido que el son o la. No, esos son sencillamente géneros dentro de ella. Es decir, pueden vivir, coexistir de una manera pacífica, sin nada de que vaya, que retraiga, el sentido general de la trova. Lo más importante para mí es que nos recordemos que este es un festival muy importante, el más longevo, y el cual significa mucho para un trovador. Es la manera de retroalimentarnos, es la manera de convivir un poquito, esa vivencia que cada uno tiene en su cuartico, en su pequeño barrio. Y por tanto, es importante estar en todo, esta vez a 61, así que estaremos en 62, a 63, hasta que ya lo saben. Bueno, muchas gracias. Bien, no nos puede faltar en nuestra edición nuestro evento teórico conducido por la máster Yoricel Andino, directora de la Sala de Conciertos Dolores, quien nos estará dando los pormenores de este maravilloso evento. Buenos días, agradecida una vez más por ser parte de este comité organizador. Bueno, como decía nuestra directora Rosa María, el evento teórico desde hace muchísimas ediciones es uno de los espacios fundamentales de este Festival Pepe Sánchez, pues aunque tiene el apellido de teórico, siempre se engrana con las prácticas musicales, con nuestros músicos, con nuestros espacios y con nuestros públicos. Entonces, como antesala de este espacio, vamos a estar recibiendo el sábado 16 a las 8:30 acá en esta Casa de la Trova los participantes y a las 9 va a acontecer un momento singular. Aquí nos acompañan estudiantes pioneros de la primaria en Guyen Van Troy con su profesor Fausto Lázaro Moreno Montoya, quienes tendrán a su cargo un momento especial, pues van a estar entregando a la casa el proyecto de la maqueta Nuestro Santiago Ciudad Cultural. Yo invito a la prensa a que luego de este espacio pueda estarse reuniendo con el profesor y los niños para tener detalles de este momento. A continuación, seguidito de esta entrega, nos movemos entonces todos hasta el Teatro de la Biblioteca Provincial Elvira Cape. Les recomiendo la conferencia de apertura, de inauguración de nuestro espacio, que tendrá como conferencista inaugural al arquitecto y conservador de la ciudad, Omar López, con la conferencia Proyecto Soneros, una alternativa para el desarrollo local, centro de interpretación de la música y caribeña, El Monte Sonoro. Les recomiendo especialmente esta conferencia porque se marcará el diálogo con respecto a un hito para la música en nuestra ciudad,
Y ustedes luego podrán ver que el día 18 precisamente va a acontecer allí en la sede del Proyecto Soneros, en los alrededores del bulevar, va a acontecer una de las actividades principales de nuestro evento, con inauguración de exposición y concierto del trovador Rubén Lister. Y precisamente ya ustedes luego, con la conferencia del arquitecto Omar, tendrán los detalles sobre la trascendencia de este espacio para nuestra ciudad y para el patrimonio musical santiaguero y cubano. A continuación de esta conferencia nos trasladaremos hasta Aguilera 888 con la agrupación Moneda Nacional y personas que fueron cercanas al quehacer de Gustavo Revé, pues estaremos rindiendo homenaje, tributo a nuestro entrañable músico que bien se ha mencionado esta mañana. Y estaremos enlazando el espacio teórico con este momento allí. La Trovita de Castillo siempre ha sido también una de las locaciones y sedes principales de nuestro festival. Aquí va a acontecer, antes de la habitual descarga, va a acontecer el panel en Moneda Nacional, dedicado a los 25 años de la agrupación y a la memoria de Gustavo Revé. Lo va a moderar la periodista Julia González Bazán, quien ha sido muy cercana al quehacer de la agrupación, y van a participar, por supuesto, integrantes de la formación, Eduardo Sosa, la profesora de la enseñanza artística, Mireya Hernández Cova, y otros invitados cercanos al quehacer de los mismos. En horas de la tarde, entonces, desde la Casa Drangué, 2 de la tarde exactamente, nos encontramos allí. Allí van a suceder también momentos significativos, pues la doctora Yaumara López y la licenciada Lianet Codines nos van a presentar el conversatorio de vinilos de trovas y café, que tiene relación con una serie de exposiciones que en el devenir de 8 años se han realizado desde el espacio de la Casa Drangué y la Oficina del Conservador de la Ciudad, con el trabajo con los discos de vinilo y nuestro patrimonio musical. Hay otro momento significativo, y hace un rato Raúl Isser hablaba del enlace del Festival de la Trova con la Feria Internacional del Libro, y justamente vamos a estar desarrollando esa tarde en Drangué, sábado a partir de las 2 de la tarde. Luego del primer conversatorio vamos a desarrollar el panel del libro a la música. En este panel nos van a acompañar precisamente Gretchen Menéndez, directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Isabel Fleites, directora del Centro de Promoción Literaria Amado Ramón, Miguel Francisco, comercial de la Editorial Oriente, y Rodolfo Tamayo, jefe de redacción de Ediciones Caserón. Allí vamos a estar abordando precisamente la presencia de la canción trovadoresca desde los sellos editoriales en Santiago de Cuba. El domingo 17, entonces, regresamos hasta la Biblioteca Elvira Cape, donde vamos a tener un momento de presentación artística muy importante, pues Calibán Teatro, bajo la dirección de Dalia Leiva, van a estarnos estrenando un fragmento de la obra Carilda, siempre Carilda, que es una puesta en escena con música de Pablo Milanés. Pablo Milanés, una figura cimera de nuestra canción, que ha estado homenajeándose en todos los eventos de trova este año en nuestro país. Nos acompañarán esta mañana investigadores de Guantánamo, como José Cuenca, que precisamente trae la socialización de un tema sobre el devenir de la canción trovadoresca en esa ciudad. Lorenzo Jardines estará entonces homenajeando al maestro Alejandro Almenares, y tendremos una significativa presentación de ponencias desde el sistema de casas de culturas, que nos van a abordar los derroteros de esta manifestación en municipios como Palma, Contramaestre, San Luis. Quiero agradecer la presencia a la metodóloga Maris Lady Maceo, que nos acompaña desde esta primera mesa, que ha sido un puntal en la coordinación de estas conferencias con el sistema de casas de cultura. Y como ya se mencionaba al inicio, el día 18 pues vamos a tener desde la sede del Conservatorio Esteban Salas un lujo, con dos conferencias magistrales a cargo de los maestros Pancho Amás y el maestro José María Vitier. Por supuesto, el 19, como ya es tradicional, la realización de la ruta o sendero de los trovadores. Esperamos que nos acompañen
metodólogos, estudiantes de la enseñanza artística, instructores de arte y, por supuesto, melómanos, trovadictos y amantes de la trova en nuestra ciudad. Muchas gracias. Bien, como han escuchado, vamos a tener un amplio evento teórico coordinado por Yoricel. Y entonces vamos a cederle la palabra al compañero Robier González, su director técnico de la empresa, quien nos ampliará y nos dará las generales de la programación de este festival. Buenos días a todos. Bueno, yo quería solamente ahora darle paso a... Ya se ha hablado de la programación, como ha dicho la directora de la empresa de la música, el director de la empresa de cultura. Quería darle paso ahora al nuevo director de Moneda Nacional para que nos explique y nos abunde más en lo que va a suceder en la Trovita. Y también, como informaba la directora Yoricel, la presencia aquí de Yaumara López, y también para que abundara lo que va a suceder al final y ya darle paso a los artistas para que hablen de la música y de todo lo que va a estar aconteciendo en estos espacios. Ahora la palabra a David, nuevo director de Moneda Nacional. Gracias, Robier. David Bermea, director en funciones, creo que así es como se hizo, del Centro de Moneda Nacional. Bueno, lo que va a acontecer en la Trovita, para los que la han visitado, no ha cambiado nada. Vamos a hacer música de trovadoresca, sobre todo la música de Daniel Castillo y la música de trovadores santiagueros. Va a haber invitados, por supuesto va a estar Eduardo Sosa ese día, lo convenceremos para que haga algo, siempre lo hace cada vez que visita la Trovita. Allí seguro los que no han ido, lo estoy invitando porque van a pasar un rato agradable, un rato de conversar, un rato de conocer de la vida de Daniel Castillo, de la vida del Sexteto Moneda Nacional y del homenaje que le vamos a hacer a nuestro querido director, fundador eterno, Gustavo Pachanga. De paso estoy invitándolo, ya lo dije, y quisiera también invitar, si se es posible, porque no había tenido contacto con él, a un trovador, pues ya Rubén Lester, que estuvo en nuestra Trovita, muy bien que la pasaba. Quisiera invitar, si pudiera ir, a un amigo, hermano de muchos años, el señor Felipón. Fue algo que quedó pendiente con Gustavo en una conversación que tuvimos casualmente en el mes de noviembre en el patio. Y Gustavo le había dicho, en esta te vas tú de invitado, que era la de diciembre, por supuesto no se pudo hacer. Entonces, Félix, si puedes pasar por allí un ratito, hacer aunque sea tres temas, estás invitado, y a los demás, a todo el que quiera ir, las puertas están abiertas. En la Trovita, siempre lo hacemos los últimos meses de cada mes, pero por ser algo especial en el marco del Festival de la Trova, se nos pidió, como siempre ha sido, y siempre vamos a estar abiertos a que sea sede, porque se está llevando el Festival de la Trova a la comunidad, y qué mejor lugar que ese para hacerlo, ya de tantos años, que tuvo parada un tiempo por razones que ustedes saben, pero desde que se hizo la Trovita de Daniel Castillo ha sido sede del Festival de la Trova. Así que, a grosso modo, es lo que quería decir. Quiero invitarlos, seguir invitándolos para que vayan todos, no se van a arrepentir. Yo me tengo que ir rápido porque tengo a Duque ensayando ahí y bueno, ya tengo que estar ahí, así que quedan invitados. Muchas gracias, David, ya. Estaremos todos, muchas gracias. Queremos invitar en estos momentos al director del EGREN para que nos dé una explicación, ¿no? O la explicación de la fusión que tenemos todas las instituciones y todas las manifestaciones de las artes aquí en Santiago de Cuba como ciudad creativa, y esta vez se fusiona el libro con la música el día 19 y él dará las generales. Será la presentación. Bueno, gracias, Rosita. Primero aprovechar el espacio para felicitar desde ya a todos los trovadores y a los organizadores del festival. Yo creo que ahorita, que ahora cuando hablaba el director, como él dijo, el director en funciones, la Trovita de Castillo es algo que se puede convertir en un proyecto de desarrollo local desde el punto de vista de la música,
y que nosotros desde el Grupo Gestor de la Ciudad Creativa podemos acompañarlo con el propio accionar como tarea práctica del diplomado que se desarrolla en Santiago de Cuba de Industrias Culturales Creativas para, y Gestión Cultural para el Desarrollo Local. Y es algo que yo creo que tenemos que ponernos como meta y como compromiso con el propio Revés, algo que ya habíamos hablado en vida y que se estaba gestando. Yo creo que esa tarea nos la tenemos que dar todos los de las instituciones culturales de una manera u otra para de conjunto con el resto de las instituciones de la cultura y los diferentes proyectos también que existen en función de consolidar la gestión de la ciudad como ciudad creativa en la música. Condición otorgada no quiere decir que todo logrado, pero con el quehacer diario es que vamos a mantener esta condición que además, es bueno que lo digamos, ya está siendo evaluada por un organismo externo de la UNESCO, porque ya Santiago de Cuba entró en su segundo año de esta condición y empieza a ser evaluada por instituciones externas a la UNESCO para mantener o no la condición. Es una condición que se da, pero es una condición que se puede perder si no hacemos los principales gestores de la cultura y gubernamentales de la ciudad algo por mantenerla. Pero bueno, la EGREN en este caso va a estar participando con otras de las instituciones desde esta sede, Casa de la Trova, también una de las sedes principales de del festival más viejo en Cuba, o de más años, más viejo no, de más años en Cuba, y que rinde también tributo de una manera u otra a uno de los géneros raigales declarado también Patrimonio Cultural de la Nación y que nos corresponde desde acá nosotros continuar salvaguardando. Bueno, el día 19 van a ocurrir varias cosas y una de ellas es que precisamente el Festival de la Trova, como uno de los campos creativos de la música y como industria en sí cultural, va a estar entregando la batuta cultural, lo que hemos llamado, a la Feria del Libro, y eso va a suceder aquí en la sede de la Casa de la Trova. Ese mismo día vamos a estar entregando, y hay uno de los premiados que se va a enterar ahora, vamos a estar entregando el premio Siboney Excelencia Musical. Creo que el año pasado lo recibiste, ¿eh? Así que Siboney Excelencia Musical por la obra de toda la vida, a la obra de toda la vida, al maestro Pancho Amat y a Xiomara Vidal. Con quien también tiene una deuda que debe estar salvando este año, y es también la grabación de un disco a Xiomara, que es otra de las informaciones que estamos dando en lo que hemos dedicado en la ruta de la trova, o sea, ir rescatando aquellas voces y salvaguardando también fonográficamente lo que ocurre en la ciudad desde este género musical. O sea, ese día 19 precisaremos después la hora, a partir de todo lo que es el 19 estaremos, repito, entregando el premio Siboney Excelencia Musical a la obra de toda la vida a los maestros Pancho Amat y Xiomara Vidal. Son las principales actividades que estaremos realizando en el marco del festival y en el marco del 60 aniversario de la EGREN, que vamos a conmemorar el 31 de marzo, pero que desde ya hemos empezado a realizar una serie de actividades, y entre ellas está también cuidar la imagen de la Casa de la Trova, que también vamos a estar mostrando un nuevo diseño de funcionamiento, ya no solo visual, sino también desde el punto de vista musical de la Casa de la Trova, de manera que sirva de un espacio de integración en lo que se ha llamado y se llama, por supuesto, una sola trova. O sea, estarán también espacios de la vieja trova santiaguera, espacios de la nueva trova, de la novísima trova, porque esta es la Casa de la Trova. Y como la trova es una sola, todos esos espacios y todas esas variantes de la trova pues tienen que tener espacio en esta institución cultural, en este caso es de la EGREN, pero es de la ciudad, de conjunto con la Empresa Provincial de la Música, ya se viene trabajando para convertir también la Casa de la Trova en un espacio de investigación, en un espacio de facilitar aquellas investigaciones que en el orden musical pues puedan realizarse, puedan también investigarse en la ciudad de Santiago de Cuba, y atesorar no solo lo que fonográficamente tiene los estudios Siboney en sus archivos, sino que también eso pueda buscarse acá en los espacios de la Casa de la Trova. De manera general, esas son las precisiones que queríamos hacer.
Muchas gracias al doctor Camping por estas precisiones y le cedemos la palabra al director de JJ Son, que también nos estará acompañando en este festival con su presentación en el Bar Barrilla de la Joya del Hotel Imperial, otra institución que se suma a nuestro festival de la Joya. Adelante. Muchas gracias. Yo me hago representante de todos los músicos de aquí de Santiago para agradecerle a las instituciones que han hecho posible que se celebre este festival de la trova. En las condiciones que estamos viviendo en nuestro país, es loable ver cómo se han puesto de acuerdo cada uno de ustedes para poder desarrollar este festival. Solamente yo quería agradecerles este hecho tan genuino de cultura que es el Festival de la Trova. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Pasamos la palabra a Yaumara, quien estará precisando lo que en cuestión de trova y festival tiene la Casa Dranguera. Bueno, buenos días a todos, un placer como siempre estar aquí en este lugar. La Catedral de la Música Cubana, la Casa de la Trova, que todos defendimos en su momento y que seguimos defendiendo con todas las fuerzas de las que somos capaces. Entonces, para hablar un poco de lo que va a pasar en la Casa Dranguera, en el contexto del festival, quiero decirles que el Festival de la Trova fue la primera acción cultural que llevó a cabo la Casa Dranguera después de creada en el 2015. Lo primero que hicimos fue el Festival de la Trova del año 2016, y eso nos puso a prueba, porque en ese momento recién creado fue algo de mucha envergadura. Y como casi todos los que están presentes aquí saben, la Casa Dranguera mezcla música con café, especialmente trova con café. Nuestro patio tiene una vocación musical magnífica, y la trova tiene un papel muy importante dentro de esa vocación musical que tiene la Casa Dranguera y que acompaña esos momentos con café, y este festival no va a ser diferente. Vamos a tener el evento teórico, como decía Yori hace un momento, en la tarde del sábado vamos a estar hablando de música y café, de literatura, va a ser un momento muy especial, y en las noches vamos a tener un espacio que ya se ha vuelto habitual dentro de los festivales de la Trova en la Casa, que es el espacio Trova Club, con su anfitrión Rubén Lester, donde prácticamente pasan por allí todos los trovadores que están de visita en la ciudad en esos momentos, y también los trovadores de Santiago de Cuba, que son habituales ya en los espacios de la casa, pero que utilizan esas plataformas, como casi siempre hacemos todos en nuestros ámbitos de vida y de profesión, para intercambiar entre ellos y gozar de un momento de música, ¿no?, y de amistad, por decirlo de alguna manera. Entonces, para ese momento tenemos algo muy especial, y es una sorpresa, y lo voy a anunciar aquí de manera oficial, pero la Casa Dranguera, a partir del mes de abril, y excepcionalmente vamos a hacerlo para el Festival de la Trova, va a iniciar una alianza estratégica con la empresa mixta Biocuba Café, que es de reciente creación en el país, que está trabajando de manera muy fuerte lo que es, por supuesto, colocar a nuestro producto café en los estándares internacionales que corresponde, y nosotros vamos a aportar a ese trabajo que viene haciendo la empresa muy bien desde hace mucho tiempo, vamos a aportar lo que nos corresponde, que es la cultura del café cubano. Entonces vamos a crear esa alianza, y el Festival de la Trova va a ser el momento donde vamos a calentar esos motores para lo que vamos a seguir haciendo a partir de abril. Así que los invito a todos, porque vamos a tener momentos muy especiales desde el punto de vista cultural, musical. Tenemos también un trabajo en colaboración con la Oficina del Conservador, que es nuestra sede, pero la Casa Dranguera va a trabajar muy de cerca la exposición que ya anunciaba Yori, en la sede del Proyecto Sonero, una exposición que venimos trabajando ya hace un tiempo y que va a ser en la casona que se está restaurando, que muchos han visto aquí en la Plaza Dolores. Vamos a tener un momento especial el lunes en la tarde allí también. O sea, muchas colaboraciones
mucho intercambio, muchas alianzas, porque los festivales también tienen que servir para eso, como plataformas, como decía Campi, para establecer alianzas, para ejercitar esas alianzas y para continuar trabajando en el interés mayor que tenemos todos, que es la cultura de Santiago de Cuba. Muchas gracias a todos, están invitados a la Casa Granger, que es la casa de todos también. Ustedes saben que es la casa de todos. Muchas gracias, Yomara. Vamos a cederle la palabra a los jóvenes de la HS, para que nos digan cómo se integra la HS acá en este festival. Bueno, nada, buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación a participar en el festival. Este año, como es típico, vamos a utilizar talentos jóvenes, talentos mayormente de la HS, trovadores jóvenes, para que estén en nuestro espacio. O sea, tenemos planificado como espacio el patio de Artex y el horario va a ser de 9 a 12 de la noche. Tallereando un poco, se nos ocurrió, dado que está la Feria del Libro y el Festival de Trova al Unísono, hacer una unión entre lo que es la trova y la poesía para que estén en un mismo espacio los dos. Entonces, como artistas invitados, tenemos en el caso de trova, tenemos a Pedro Lemus, a Diego Barreras, a Jorge Carlos. Hay un artista joven que está comenzando la trova, que es Eider McHenry, que le cedimos también un espacio a Amanda Riestra. Enrique, más conocido como Quique, que pertenecía al grupo Clepsas. Y en cuanto a los poetas invitados, tenemos algunos que tienen una obra muy reciente, pero bastante interesante, y tenemos otros que ya tienen libros publicados que van a estar compartiendo el espacio con los trabajadores. Entre ellos se encuentra Lisbeth Lima, Roberto Fournier, Claudio Cruz, que es nuestro jefe de sección de literatura de la HS, Alejandro Mineto, un joven que se dedica a hacer performance, teatro y también poesía. Tenemos a Joel Cipriano, que es nuestro jefe de sección de música, pero va a estar esta vez llevando poesía al espacio, y Margarita Molot. O sea, entonces reitero, el espacio va a ser en el patio de Artex de 9 a 12 de la noche. Yo creo que nosotros somos los que cerramos el evento todos los días. Y nada, espero puedan participar, quedan todos invitados. Gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos funcionándonos, libro con música, libro con plástica, y aquí está el maestro Chicho. Bueno, no está el maestro, pero... Bueno, 19 y 20 en la Galería Oriente. Ahí se va a poner lo que se hace nacionalmente, lo que han convocado, lo que están participando en la convocatoria, y voy a realizar una muestra personal en la salita contigua de la pequeña de la Galería Oriente, que se va a llamar De Música y de Música. Todos son relacionados con la música, el tema de la música, caricaturas de música. Aquí les puedo mostrar algunas para que vayan mirando. Esta es una de las más recientes. Esta no es tan reciente, pero está en el grupo. Es Mayito, ¿no? Y de ahí se trata la exposición que yo voy a montar ahí. Ahí es varios, ahí hecho no vaya a ver. Vayan mirando para que después no pierdan nada. Sí, para que se vayan estudiando. Y aquí está Tiburón. Y bueno, y aparte de eso, ahí en varias de estas obras están también expuestas aquí en la banderola que se pusieron el año pasado, que adornaron la baranda de la trova, que a la gente le encantó eso, todo eso lo ha visto, le ha gustado mucho esa idea. Entonces, bueno, lo que espero es que disfruten de la banderola y que disfruten también de la exposición. El 19 y 20, que disfruten de la exposición en la Galería de Origen. Muchas gracias. Todo y para de obras que Chicho ha trabajado de músicos, una caricatura de Pancho Amán, que estará también formando parte del ambiente visual del entorno de la Casa de la Trova, como parte también de esa dedicatoria de Santiago y de ese homenaje de Santiago a Pancho Amán a partir de la obra de Chicho. Y eso también sigue vinculando a las diferentes artes al Festival de la Trova. Así que Chicho va a estar aportando una nueva caricatura a la colección que hoy tenemos.
y en particular es la de Pancho. Se la voy a regalar a ella. Muéstrasela a la prensa. En este momento le cedemos la palabra al coordinador, profesor de la escuela, Guillén Van Trooijen, que está acá con sus pioneros, es decir, que Educación también se integra a este Festival de la Trova, quien nos hablará de su proyecto y las iniciativas que lo conmovió para integrarse a este festival. Bueno, la cultura como creadora de identidad y constructora de puentes entre las personas y ofreciendo en especial a los niños la capacidad de reflexionar y convertirlos en seres notables. Trabajamos en una confección de una maqueta logrando representar a la Casa de la Trova por dos problemáticas. La primera es el insuficiente trabajo pedagógico en el contexto de los sitios convertidos en patrimonios culturales, y lo otro es al encontrarse la escuela rodeada de residuos y plásticos totalmente contaminantes que son dañinos para la salud. Se logra representar la maqueta con polímeros, ya convirtiendo nuevas tecnologías, haciendo nuevas transformaciones en aras de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria, con énfasis en la economía circular. Es la oportunidad de escuchar el conocimiento de estos estudiantes, integrantes del proyecto educativo Nuestro Santiago Ciudad Cultural, y en la ocasión se colocará la maqueta en la sede de todos los trovadores para homenajear, ya ofertar un regalo, un obsequio en su segundo aniversario al declararse patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Yo creo que es una iniciativa que sobre todo es muy valiosa, y desde las instituciones culturales y la ciudad creativa se agradece, a partir también de la concepción del proyecto, teniendo en cuenta elementos que tienen que ver con los propios conceptos de la economía, de la ciudad creativa. Yo creo que fomentar eso en los niños tiene un valor adicional, a partir de utilizar recursos que se convierten en contaminantes al medio ambiente en función de la promoción del patrimonio cultural y en particular del patrimonio musical de la ciudad. Agradecer a usted por su proyecto y que cuente con todo el respaldo de las instituciones culturales que hoy estamos acá y de otras, para seguir fomentando desde las iniciativas de la formación en las jóvenes generaciones, el tratamiento de la cultura y esa pasión por los elementos distintivos de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, y le queremos ceder la palabra a los compañeros de la prensa, en particular a los compañeros de la radio, para que tengan la palabra. Buenas, represento a la dirección de Radio Siboney. Estamos muy felices de poder participar en este importante evento, donde todos ganamos para la cultura cubana y la cultura santiaguera. Pedimos que Radio Siboney se merece emisora instrumental, la segunda en nuestro país, se declare voz del Festival Nacional de la Trova. Es un éxito rotundo para nuestra ciudad que nuestra emisora instrumental pueda enaltecer las obras musicales, el trabajo de grandes compositores santiagueros y compositores antológicos, para difundir a través de CMDB Radio Siboney todo el trabajo integral de este Festival Nacional. No solamente resaltar la labor del maestro Pancho Amat, del maestro Vitier, de tantos músicos importantísimos que forman parte de la historia tradicional y cultural y popular de nuestra ciudad, sino enaltecer la labor antológica de la trova en Santiago de Cuba. Trova tradicional, trova actual, trova alternativa, donde toda obra importante a través de Radio Siboney será difundida. Es la primera vez que solicitamos esto y pedimos por favor se nos conceda ese honor, porque tan importante es difundir de manera instrumental un bolero, una sinfonía, una guaracha,
que todos los géneros de la música de la trova. Entonces, deseamos declarar Radio Siboney voz del Festival Nacional. Muchas gracias. En nombre del comité organizador del Festival de la Trova, hacemos oficial nuestro pronunciamiento declarando a Radio Siboney voz oficial de la 61 edición del Festival de la Trova en este caso y de los festivales de la Trova que le continúen en lo adelante. Y sobre todo a nivel de medios de comunicación, en particular de ese medio tan importante que es la radio. Le pedimos también desde el comité organizador ese acompañamiento que siempre lo hemos tenido, pero intencionar que desde el 16 al 19, como debe ser siempre, Santiago, ciudad creativa, su sonoridad sea a favor de la trova y sobre todo de la trova santiaguera, que tanto lo merece. Bueno, cedemos la palabra a parte del comité organizador, a Robier, para que pueda también hablar de los invitados que tiene el festival. Reiterarles que el Festival de la Trova tiene en este caso sus páginas oficiales en Facebook, principalmente, que estarán actualizadas todo el tiempo, a toda hora, con información por parte del equipo de periodismo, de la empresa de la música y de todas las instituciones que colaboran con nosotros. Recalcar la presencia de invitados excepcionales que tenemos entre músicos, personalidades de la cultura cubana, que estarán recogidas en los programas y en todos los folletos que vamos a repartir al periodismo acreditado. Recalcar la presencia obviamente de Francisco Pachamar, José María Vitier, Bárbara Llanes, Abel Acosta, nuestro presidente Eduardo Sosa Laurencio, el trío Palabras y todos los artistas que ya son prácticamente habituales. También tenemos la presencia del Sexteto Espirituano y el catálogo de la empresa de la música, que está presente con una amplia representación del dúo Asesón, de Israel Moreno, Alejandro Ennis, Luis Felipe Veranes, Xiomara Vidal, que está aquí presente también, el dúo Coiba, Grisel Gómez, Gabino Gallines, de los cuales disfrutamos la presentación al inicio de la conferencia de prensa, el dúo Coiba, el dúo La Vallamesa, Giselle Laje, que también está aquí presente también, una de las artistas del catálogo de excelencia de la empresa de la música, Onelio Nelo González, el cuarteto JJ Son, la familia Valera Miranda, que teníamos al inicio a su directora aquí presente, la estudiantina invasora, única de su tipo en nuestro país, el grupo Granma, Son de la Loma, Sexteto Sonarte, Sexteto Solizón, Guitarras y Trovadores, Sexteto Eco del Tibolín, ¿no? Otros invitados que también estarán presentes. Queremos darle la palabra también a una de las colaboradoras de nuestro evento y que quiere decir alguna palabra, la señora Ivette, directora del Conservatorio Esteban Sala y que colabora constantemente y es una de las asiduas presentaciones y amiga de la empresa de la música. Gracias. Bueno, quería hablarles de la participación del Conservatorio Esteban Sala. Por supuesto, para nosotros es un placer contar en nuestro salón con las clases magistrales de los maestros Pancho Amat y José María Vitier. Un lujo para nosotros, para nuestros estudiantes, el poder tenerles con nosotros. Como siempre, el conservatorio está ahí involucrado en cada uno de los eventos. Tenemos estudiantes que van a estar participando de forma activa con agrupaciones del centro, además de estudiantes que van a estar o que forman parte ya de agrupaciones profesionales como parte de su práctica preprofesional. También nuestros profesores que comparten la función de docentes y músicos en activo también van a estar siendo parte de cada uno de los momentos de este Festival de la Trova. Y como siempre también estaremos en el evento teórico con nuestros profesores teóricos y también nuestros estudiantes y todos los que en nuestro centro están siempre preparados para participar en este tipo de eventos. Así que, como siempre, un placer para el Conservatorio Esteban Salas ser parte de un evento tan importante como este. Muchas gracias. No queremos cerrar sin antes mencionar otros aniversarios que vamos a estar celebrando, como es el 145 aniversario del natalicio del trovador y compositor Emiliano Blés, el 130 aniversario del natalicio de Miguel Matamoros, 130 aniversario del natalicio del compositor y guitarrista Salvador Adán Cisneros,
110 aniversario natalicio de Ignacio Bambú, Pablo Pancho el Pollero, 25 años de fundado el dúo Voces Latinas y 25 años de fundado el trío Palabras de Villa Clara. Es decir, que además de la dedicatoria anteriormente expuesta por nuestro director provincial de cultura, estaremos también rindiendo un tributo a estos aniversarios de estos trovadores valiosos acá en nuestra ciudad de Santiago de Cuba.